primer tiempo lo sufrimos. Sí, claro, es un poco duro, cuesta mucho, corta y costó un poco, pero creo que el segundo tiempo ya pues, no. En ese segundo tiempo, ¿qué pasó en el vestuario? ¿Entre ustedes hablaron, conversaron para cambiar la actitud o salir un poco a presionarlos también a ellos? Sí, sí, ya nos han dado unas ideas para tratar de cambiar el partido. Jefferson, ¿tuviste ahí una baja? Sí, mala suerte, controla bien, quiero aplicarla, pero me sale rápido y no se me sale rápido. Jefferson, ¿en qué medida influye en la confianza? ¿Puedes sacar buenas conclusiones con estos dos rivales? Con de errores y nos ha costado, pero lo más importante es que el equipo dio la cara, jugó al 100%, dio todo y bueno, vamos a hacer una serie de compitió el equipo, eso es lo más importante. Sí, eso es lo más importante, competir con estos grandes rivales y ver a nivel que estamos. ¿Volviste a Alemania como capitán, ¿no?, de la selección? Sí, eso no es tan importante, pero sí, es importante volver. También me encontré con compañeros que no había sido hace mucho tiempo. Noia, incluso al final. Tuvo un detalle muy lindo contigo. Sí, 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 muy feliz, ¿verdad? Y nada, espero que sigan en esa carrera de éxito. Ahora, esto se debe, digamos, que la gente te reconozca por tu gran paso por el Schalke, ¿no? Sí, he tenido 7 años aquí, muy lindos, en Alemania, en el Schalke. Que muy agradecido por todo lo que me brindaron y nada, solamente tengo palabras de agradecimiento. Ahora, solamente que pierde paciencia al aficionado porque se acostumbró a los buenos resultados o a los triunfos. Es un nuevo proceso, vamos de a poco. Sí, por supuesto, nosotros vamos a todas las canchas a jugar de igual a sacar resultados positivos, penosamente no se dieron. Como tú dices, lo tenemos acostumbrado a los hinchas a buenos resultados, pero hay momentos donde se pasa eso y ahí donde más el hincha tiene que estar con el equipo. Jefferson, más allá de los resultados, enfrentar a países de esta jerarquía es importante también de cara al futuro. Sí, obviamente, creo que el equipo está a la altura de cualquier selección, hoy lo demostró, en el partido pasado lo ha demostrado y esperamos seguir así. ¿Qué mensaje le dejarías a la hinchada? Sigan apoyando, ¿no? Este es un proceso, todavía queda mucho, lo más cercano es la Copa América que se nos viene, así que prepararnos de la mejor manera. Perfecto, gracias, Jefferson. Gracias, muy amable. Estamos acá en la zona mixta del estadio Rey Necker Arena, acaba de terminar hace unos minutos el partido, ha hablado Jefferson Farfán, está también acá Carlos Zambrano que ha venido de visita. Que está declarando Luis Advíncula. Estoy porque hubiera sido mejor conseguir un buen resultado. Creo que no lo tuvimos. Lucho, ¿estás caliente porque sientes que el partido lo pierden justamente o que se puede hacer algo más que un empate, quizás? No, yo creo que sí. Creo que tuvimos situaciones para convertir el 2-1, ellos también. Creo que en el segundo tiempo creo que nos paramos mejor, le tuvimos la pelota y creo que en una situación que creo que la que fue menos clara para ellos, logran hacer 2-1. Más que todo son conclusiones positivas de este partido, estos dos partidos para ser más exactos. Sí, nos van a servir de mucho, yo creo que nos van a servir de mucho para ir mejorando poco a poco, así que en lo que se viene es poco mire. Seguramente da bronca perder, lo acabas de decir, pero al margen del resultado lo importante es rescatar casualmente cosas positivas de enfrentar a rivales de primer nivel. Sí, sí, como te digo, ya nosotros, el profesor también verá lo que hicimos bien, lo que hicimos mal, algo hemos tenido que hacer mal porque perdimos el partido, así que esperemos corregir y seguir mejorando. Lucho, yo sé de tu humildad, pero es uno de los
partidos más altos de tu carrera, corriendo, sintiéndote mejor, digamos, en cuanto a la velocidad y el remate también? No, yo me siento bien, ¿no? Me siento con confianza, trato de plasmarlo eso en la cancha, pero como te repito, es una sensación agria porque no logramos ganar. Claro, y la sensación de hacer un gol más allá de los colectivos, como tú mencionas, a una selección como la alemana, ¿cuánto te motiva, cuánto te alegra también? No, siempre es bueno, ¿no? Siempre es bueno marcar, contento, como tal, con la selección, lo venía buscando, así que... Rival, y en un estadio que... No sé, sí, una ciudad que te acogió en una oportunidad. Conozco la ciudad y... ahí medio por el gol, pero... más por lo otro, no. Muy amable, gracias. ¿Cito? Ya. Una gran selección. Viene para pie derecho y lo quieres aportar por la izquierda. Soy un jugador que arriesga mucho, se pasa entre líneas. Es importante para el equipo, pero también sabes que arriesga bastante y yo voy a seguir intentando lo que es lo que el técnico me pide y es mi cualidad. El gol contra Holanda es toda culpa mía. Traté de ponerlo lo más alejado sin darme cuenta dónde estaba parado. Pero son cosas que pasan, me tocó fallar a mí y yo voy a tomar la vuelta. Me gusta que lo asumas, porque fuimos y estuvimos con ustedes en el Campeonato Mundial y vamos a seguir así. Gracias. Y sabes cómo es. Gracias, muchas gracias. Yoshi, ¿tienes un segundo? Gracias. Sí. Yoshi. ¿Qué tal? ¿Cuáles son tus primeras impresiones del partido? Un partido difícil, con una selección bastante complicada. Sabíamos que el partido iba a ser así. Nosotros por momentos tratamos de hacer lo nuestro, ellos con una presión bastante alta, pero nosotros parte del partido tratamos de ponerlo en aprietos y somos una selección que está haciendo lo más difícil, que es mantenerse al alto nivel. ¿Crees que el equipo de Perú hoy está sólido? Sí, el equipo de Perú está unido, que eso es lo más importante. Mantener un equipo donde solo se ven 10 días o una semana es bastante complicado y creo que el equipo lo está. ¿Qué crees que faltó hoy para llevarse una victoria? Meterla. Estuvimos ahí varias ocasiones y no pudimos concretarla y las selecciones como estas que te llegan pocas veces pero son bastante efectivas. ¿Se está llevando a cabo la idea de juego que propone Ricardo Gareca? Sí, se ve claro. Nosotros, a pesar de la presión alta que hacía Alemania, siempre tratamos de salir desde abajo con la pelota en el piso. Conseguimos salir como por momentos no, por ahí vino uno de los goles de ellos, pero nosotros vamos a seguir con ese mismo estilo, con lo que él quiere el profe y vamos a tratar de pasearlo mejor. Si hay que hacer una autocrítica de hoy, ¿cuál sería? Nada, que estos son partidos nos enseñan mucho, a nosotros nos enseñan mucho por el tema de que estamos volviendo a ser el Perú de antes, de enfrentar a selecciones top y esto es lo que nosotros queremos. ¿El resultado era lo de menos? No, siempre el resultado es importante. Nosotros no hemos acostumbrado a ganar y todos tenemos sangre ganadora. El resultado es importante, pero también es importante cómo enfrentábamos una selección de alto nivel. Ahora, en esta nueva etapa de la selección, que tenía paciencia, sobre todo por el resultado, digo, ¿no? Una nueva etapa con el mismo entrenador, es una nueva etapa de mantenernos al alto nivel, que es lo más complicado, mantenerse ahí arriba. Y nosotros estamos trabajando bien, complicado en 10 días y tener dos partidos en 10 días, ¿no? La recuperación es totalmente distinta, pero nosotros por momento hicimos buen partido, por momento nos tocó defendimos muy bien y creo que el resultado no refleja mucho lo que pasó en el campo. De última, un golazo de derecha, ¿no? Golazo. Gracias. Oui, merci beaucoup. Aquí estamos, pues, como siempre. Vamos. ¿Te lo permito? ¿No te quiero, tía? Sí. Mucho. Hablé con mi tía. Pero si no, me lo sigo. Bueno, pasaron Farfán, Advíncula, Yoshimar, Yutun. Y ahora el siguiente en llegar va a ser el profesor Ricardo Gareca. Ven. Cámaras atrás. Aquí en el medio. Ay, para todos. José, filma. Gracias. Un partido con la mano vacía, no nos gusta.
Pero bueno, o sea, yo creo que hoy se vio más reflejado lo que Perú puede dar futbolísticamente, ya en un periodo de adaptación, porque el primer partido fue muy complicado desde la parte de uno de lo que significa un viaje, de lo que significa el cambio del uso horario, que vos tenés que sí o sí tenés que adaptarte. Entonces fue más traumático para nosotros de eso, lo sufrimos más. Este segundo partido, si viene, bueno, la calificación de Alemania y todo, de todas maneras nos acomodamos mejor en el aspecto físico y futbolístico. Entonces, desde ese punto de vista, me voy conforme los dos desde la actitud. Futbolísticamente me voy más conforme este partido, ¿no? Profe, importaba mucho dos tiempos distintos, ¿no? El primero donde Perú lo sufre y el segundo donde sale a buscar un poco más y a proponer. Bueno, o sea, es adaptar. Todo esto es experiencia, ¿no? Es tratar de que nosotros como grupo cada vez nos vayamos consolidando más, que los jóvenes que vienen o que se acoplen vean de qué se trata todo esto, el nivel de exigencia que es sometido a la selección. Entonces esto nos ayuda, nos va a ayudar a cada vez ser más fuerte, o sea, en todo aspecto. Ricardo, usted decía en YouTube que se fallan muchos pases entre líneas, él ha sido uno de los que más ha fallado en esta fecha doble, pero que a veces por arriesgar, en mi juego tengo la intención de seguir haciéndolo, es lo que me pide el profesor, pero sientes que por ahí nos hacemos los goles justamente nosotros solos. Puede ser, pero es una manera de que nos va a permitir crecer. Los jugadores son sometidos a eso, es lo que nos gusta a nosotros, que arriesguen en la salida, y ellos hacen en cierta manera lo que nosotros le decimos, así que está bien. Bueno, tendremos que corregir algunas cosas que por supuesto que forman parte del análisis técnico, táctico nuestro, pero bueno, contamos con jugadores muy buenos, tácticamente, técnicamente, son capaces de... son confirmaciones de saber que estamos posicionados en un lugar donde podemos enfrentar a cualquier selección del mundo. Lógicamente, bueno, así como son selecciones que nos pueden ganar tranquilamente, pero nosotros creemos que podemos ganar también, así que yo creo que con el correr del tiempo esto nos va a fortalecer. ¿Y cómo analiza, profe, cómo analiza el hecho de que en los dos partidos en esta gira europea, contra Holanda y contra Alemania, la selección empiece ganando y luego le dan vuelta al marcador? ¿Cómo lo analiza usted? Bueno, o sea, cosas para mejorar, por supuesto, ¿no? No es lo ideal. No es lo ideal, pero bueno, sucede. Pero es importante también que hayan debutado jóvenes y que de pronto esos jóvenes de pronto aprendan determinadas cuestiones que uno va corrigiendo con esta clase de partido. O sea, la única manera que se corrige es que enfrenten esta clase de partido y que uno pueda tener la posibilidad de poder corregirlos. Entonces, a nosotros en este momento lo que nos interesaba, aparte de sacar un buen resultado, un buen rendimiento, y que vayan debutando algunos jóvenes o que se vayan adaptando a algunas incorporaciones para que vean de qué se trata realmente este nivel de competencia, ¿no? Ricardo, recién me preguntaba Víncula, si ya están con ganas de que llegue el mes de octubre para enfrentar a Chile y Estados Unidos y sacarse un poco esta mala racha que inicia. Sí, bueno, ellos están con muchas ganas, estuvo Zambrano acá con el deseo de participar nuevamente en la selección, eso cosa que me agrada. ¿Tiene opciones? Bueno, en la medida que tenga continuidad, por supuesto, no todos los jugadores en la medida son observados en la medida que tenga continuidad, entonces, pero es importante eso, la intención de participar en la selección, la intención de volvernos a juntar. Esto es un camino muy duro, no es un camino fácil, es un camino muy duro, pero yo creo que tenemos, lo que Perú tiene que estar, la gente tiene que estar cada vez más convencido de que los muchachos que lo vamos a representar al país, no tenga ningún tipo de duda que vamos a dejar todo y futbolísticamente también para sacar los partidos adelante. Así que es una preparación ardua, difícil, complicada, pero que nos va a fortalecer, no nos va a debilitar. En esta corta estadía en Alemania, ¿se puede ubicar con Claudio? ¿Con Claudio Pizarro? No lo vi a Claudio. Me hubiese encantado verlo, pero no lo pude ver. ¿Ni por teléfono? No lo pude ver. ¿Qué tanto le puede aportar a esta selección en cuanto al margen de progresión enfrentar este tipo de rivales por el rigor de los partidos? Es muy importante porque, estar a la altura, la verdad que no serviría demasiado si uno viene, juega al partido y no está a la altura de las circunstancias. Pero cuando uno está a la altura de las circunstancias, lo que le permite crecer. Profe, la última. Usted después del partido Holanda dijo que Perú tendría que adelantar las líneas. Hoy tocó un rival muy agresivo. ¿Cómo vio a Perú en salida? Bueno, se arriesgó, intentó salir jugando. A veces la presión de Alemania nos complicó.
Bueno, todo es un aprendizaje. En un momento adelantamos las líneas cuando pudimos. Importante que Perú siempre tuvo una mentalidad de ir a ganar el partido. O sea, lamentablemente no lo pudimos hacer, pero tuvimos nuestras opciones como para poder ganarlo. Yo creo que en líneas generales no tengo nada que reprocharle, al contrario. Estoy muy, muy conforme con los muchachos. Lástima el resultado, ¿no? ¿El debut de Marcos López? Bueno, o sea, lógicamente que esto lo va... El cielo capitaliza, lo va a hacer crecer, ¿no? O sea, es importante que él vea que tenga ese roce que tanto jugador necesita para que le permita crecer. Y estos son los partidos que a él le va a permitir crecer, ¿no? Muchas gracias. Se reúne entonces el técnico de la selección peruana. Bueno, eso fue todo en la zona mixta, ya se fue toda la selección peruana. Hablaron Jefferson Farfán, Luis Advíncula, Yesumar Yotún, Ricardo Gareca e incluso Carlos Zambrano, que estuvo acá de visita.